Palenque, a solo 30 minutos de Madrid, por la carretera de Toledo. Infórmate en el teléfono 925-529566 o en www.hotelcomendador.es. Arganda. 100.0 FM. Servicios informativos con Natalia Sánchez. 2:45, buenas tardes. Representantes del Ayuntamiento de Arganda del Rey han visitado la laguna de Boca Alta, más conocida como la Laguna del Aceite. Junto al director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, han comprobado de primera mano qué estado presenta y cómo se están realizando las labores de limpieza, aunque reclaman más información. El director general de Medio Ambiente, Mariano González, por su parte, se ha comprometido a la creación de una comisión de desmantelamiento. Enseguida les contamos más detalles, antes repasamos otras noticias en titulares. En Velilla de San Antonio arden 3 naves en el polígono industrial. Las naves han quedado muy deterioradas y no ha habido que lamentar daños personales, ya que estaban desocupadas en ese momento. A la altura de Rivas, el Grupo Especial de Rescate de la Comunidad de Madrid ha encontrado a un octogenario que llevaba más de un día desaparecido. El hombre de 83 años se encontraba en una zona de difícil acceso junto al río Jarama. Hallado muerto en su casa un vecino de Eurovillas con signos de violencia, la Guardia Civil investiga si su muerte ha sido natural o cabe la posibilidad de un homicidio. Nos vamos ahora a conocer el tráfico en la comarca sureste de la Comunidad de Madrid. Conectamos con la DGT, un espacio que patrocina Olipes, en la actualidad un referente petroquímico internacional con presencia en más de 30 países. Olipes, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico. ¿Cuál es el estado de las carreteras? Fernando Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Tranquila por el momento la situación en las carreteras cercanas a Arganda del Rey, donde afortunadamente en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Cuidado, eso sí, en la entrada a la capital por la A3, la carretera de Valencia, porque en el kilómetro 12, en la zona de Valdemingome, se mantiene cortado el carril derecho parcialmente sentido Madrid, como decimos, como consecuencia de unas obras. Deben, por tanto, extremar la precaución en la zona. Olipes, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico. Vamos con la información del tiempo. Y lunes bajan las temperaturas. Se nos presenta una jornada nubosa que se mantendrá a lo largo del día, aunque no hay pronóstico de lluvias. Nos situamos entre los 23 grados de máxima y 11 grados de mínima. De cara a los próximos días, las temperaturas seguirán en la misma tendencia. En este momento nos encontramos a 22 grados en Arganda. Lunes 23 de mayo nos centramos en Arganda del Rey y es que representantes del ayuntamiento han visitado la laguna de Boca Alta, más conocida como la Laguna del Aceite. Lo han hecho junto al director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. La actual ejecutiva local, desde su llegada al gobierno, han enviado 2 solicitudes al consejero para poder visitar la zona y comprobar de primera mano qué estado presenta y cómo se están realizando las labores de limpieza. Hay que recordar que esta laguna cuenta con 120.000 metros cúbicos de material contaminante, lo equivalente a casi 50 piscinas olímpicas, que fue vertido por una empresa durante más de 20 años. Acumula queroseno, aceites y otros compuestos que provocan que la zona no sea lo suficientemente segura. A raíz del incendio del cementerio de neumáticos de Seseña, tanto la población como asociaciones ecologistas han manifestado más su preocupación. Nos ofrece más detalles Sireño Vara, concejal de Medio Ambiente en Arganda. El tema de la laguna de Boca Alta, ¿vale?, la laguna negra, pues es una de las preocupaciones más importantes que tenemos el equipo de gobierno, ¿vale? Tal vez cual, o sea, hasta el punto de que desde las primeras semanas de toma de posesión, ¿vale?, yo había visitado con Policía Municipal la laguna y se había solicitado pues en el mes de septiembre que se lleváramos a cabo una visita institucional, es decir, por parte del alcalde y además que viniera el consejero. Esa visita no se produjo y en el mes de enero no la volvimos a requerir. A raíz de lo que ha sucedido en Seseña, bueno, pues un poco la población estaba un poco alarmada ante la situación y entonces, bueno, pues ya le requerimos mucho más firme, ¿vale?, para que viniera. Entonces la visita se produjo en situ el viernes pasado con el director general de Medio Ambiente. En la visita al director general de Medio Ambiente, Mariano González, les dio ciertos detalles, pero reclaman más información y además se ha comprometido a la creación de una comisión de desmantelamiento. Nosotros lo que más nos preocupa es que el calendario que tienen de actuaciones es hasta el 2020. Entonces han sacado lo que nosotros tenemos conocimiento, han sacado algo así como 14.000 toneladas de producto, ¿vale?
hicimos la visita in situ, pero indudablemente por parte del ayuntamiento, bueno, pues lo vimos, pero lo que habíamos demandado era más seguimiento y más información. El director general nos remitía a que todo había sido en exposición pública, pero indudablemente hubo un cambio de gobierno y lo que le seguimos requiriendo es un poco la información técnica. Y a su vez, lo que ya el alcalde le requirió era para que transmitiera a la consejera, al consejero, de Medio Ambiente, la creación de una comisión de seguimiento de la desmantelación de la laguna. El concejal asegura que a simple vista se puede ver que ha bajado el nivel de la laguna por las labores que están realizando, pero insiste en realizar un seguimiento con un plan de desmantelamiento y otro de vigilancia. En este momento se lo seguimos requiriendo, pero además porque esa comisión nos va a permitir dos cosas. Uno, conocer de primera mano, vale, con blanco sobre negro, es decir, con documentación, cómo van los trabajos, porque la noticia que tenemos es que va muy, muy, muy despacio. Sí, es verdad que curiosamente a través de las cámaras de Telemadrid pues conseguimos que allí había un vehículo o un camión sacando, pero y sí se ve que ha bajado el nivel de la laguna, pero claro, no podemos estar hasta el 2020 pendiente de que eso se lleve a cabo, hay que activarlo como sea. Entonces sí que se comprometió a trasladarlo al consejero y para la creación de esa comisión. El presupuesto total para esta limpieza se estableció en el año 2014 en 14 millones y medio de euros. Cambiamos de asunto y vamos con los sucesos del fin de semana. En Velilla de San Antonio arden tres naves en el polígono industrial. Las autoridades recibieron la llamada alrededor de las 11 de la noche del sábado, cuando el fuego ya estaba bastante activo. El incendio se inició en una nave de la calle Escayolistas, en concreto de construcción y material de aluminio. El fuego se propagaba por la cubierta hasta alcanzar a las dos naves contiguas y hasta el lugar de los hechos se desplazaron 15 dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, quienes han evitado que se propagara por el resto del polígono. Después de dos horas de trabajo lograron controlar el fuego y sobre la 1:30 de la mañana realizaron las tareas de remate de las llamas. Las naves han quedado muy deterioradas y no ha habido que lamentar daños personales, ya que estaban desocupadas en ese momento. Y a la altura de Rivas, el Grupo Especial de Rescate de la Comunidad de Madrid ha encontrado a un octogenario que llevaba más de un día desaparecido. El hombre de 83 años se encontraba en una zona de difícil acceso junto al río Jarama. Según fuentes oficiales, el varón salió de casa el jueves a dar un paseo y se cayó por el barranco en una zona de zarzas y complicada para localizarle. El viernes, cuando le encontraron, estaba consciente pero desorientado y no había comido ni bebido nada desde que salió de casa el día antes. Fue trasladado en helicóptero al Hospital del Sur este y según el SUMA solo presentaba arañazos y contusiones leves. Más asuntos. Hallado muerto en su casa un vecino de Eurovillas con signos de violencia. El cadáver fue encontrado por un amigo del fallecido tras no recibir señales de él. Con ayuda de la exmujer de la víctima entró en el domicilio. Encontraron el cuerpo sin vida del varón de 60 años, tumbado en el suelo y con signos de violencia en la cabeza. La vivienda no estaba revuelta ni las puertas o ventanas forzadas. Pese a que el forense del juzgado de instrucción de Arganda determinó que la causa de la muerte fue una parada cardiorrespiratoria, la Guardia Civil está investigando los hechos y ha pedido una prueba específica del corazón por si se hubiese producido alguna causa externa como envenenamiento y por tanto un posible homicidio. En este momento la investigación continúa abierta y la Guardia Civil mantiene prudencia ante el incidente, y es que la víctima, jubilado desde hace unos años, sufría epilepsia y no descartan que se pudiese haber producido algún ataque en el que se hubiese golpeado la cara durante las convulsiones. Cambiamos de asunto. Desalojada una fiesta ilegal en Tetuán con alumnos de Loeches. En el local que había sido alquilado para celebrar la fiesta de graduación se encontraban un total de 60 personas entre alumnos y docentes del centro. 10 de las identificadas eran menores de edad. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid se personaron en el local por segundo día consecutivo, ya que el día anterior habían acudido por el mismo motivo tras recibir un aviso por teléfono. Al llegar encontraron el local con la música a gran volumen, expedición de bebidas y fuerte olor a tabaco. Como responsable solo se encontraba un camarero contratado, quien desconocía las condiciones administrativas del establecimiento. Durante la inspección encontraron un extintor caducado desde hace 3 años, luces de evacuación que no funcionaban y gran cantidad de suciedad e insectos, por lo que decidieron dar por terminada la fiesta y desalojar el local. Los agentes abrieron diligencias por un posible delito de estafa contra los promotores del local, que anteriormente era un restaurante, y ha intensificado la inspección de este tipo de delitos, sobre todo en estas fechas donde son numerosos los eventos académicos
académicos que los alumnos celebran con este tipo de fiestas. Más cosas, que hay una red dedicada a introducir angulas en China de forma ilegal. La contabilidad de la red se llevaba en un chalet de la urbanización Mariblanca de Torres de la Alameda, alquilada por ciudadanos chinos que ya han sido detenidos. En el domicilio, los agentes del Seprona no encontraron angulas, pero sí material para su conservación y su envío, además de unos cuadernos que, tras ser traducidos, se ha descubierto que son la contabilidad de la red, donde se reflejaban fechas, personas empleadas y cantidades de los envíos a Hong Kong. La Guardia Civil ha estimado que podrían haber traficado entre 2015 y 2016 con una cantidad superior a las 2,5 toneladas de angulas, lo que les podría haber reportado entre 4 y 5 millones de euros, datos que apuntarían a la caída de la mayor red de exportación de angulas de España. La operación ha sido liderada por la UCO de Medio Ambiente, perteneciente al Seprona de la Guardia Civil, y se ha detenido a un total de 8 ciudadanos de nacionalidad china, además de 3 imputados más. Cambiamos de asunto. El Hospital del Sureste organiza su 13ª edición de Maratón de Donación de Sangre. Bajo el lema "Donar sangre es cosa de todos", quieren recordar que es una necesidad de la que no hay que olvidarse y que sirve para ayudar a personas que se encuentran con tratamientos específicos en los partos complicados u operaciones quirúrgicas. Será mañana de 9 de la mañana a 9 de la noche. Nos ofrece más detalles Elvira Gómez San, jefa del Servicio de Hematología en el Hospital del Sureste. La 13ª maratón que se celebra en nuestro hospital de donación de sangre, en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Es el día, efectivamente, mañana, día 24, y está orientado a facilitar a los donantes habituales y hacer que nuevos donantes vengan a nuestro hospital a donar periódicamente. Y va orientado también mucho al profesional sanitario de nuestro centro. Nuestro horario es de 9 a 21 horas ininterrumpidamente, el día 24 de mayo. Estamos muy fácil, estamos en la planta 0, tendrán carteles para orientarles dónde estamos ubicados, pero ya digo que está en la planta 0, al lado de la cafetería. Gómez San afirma que quieren que los donantes se sientan cómodos y vuelvan a donar en más ocasiones, con el objetivo de que sientan como suyo el hospital. Como siempre, vamos a intentar que el donante esté lo más a gusto posible y tratarle lo mejor que podamos. Para ello, siempre saben que tienen un aparte de la reposición de líquidos, que es fundamental, pues tienen un bocadillo o un desayuno que facilita el hospital. Así como, muy importante, recordarles que tienen 3 horas gratis de parking si vienen a donar. Entonces son fundamentalmente lo que queremos facilitar para que el donante, fundamentalmente lo que nosotros podemos aportar para que el donante se sienta lo más cómodo, tranquilo, pueda aprovechar a venir a ver sus familiares y al mismo tiempo donar. Gómez afirma que pueden donar todas las personas que estén sanas, que pesen más de 50 kilos y tengan más de 18 años de edad. Esperan poder igualar a las donaciones del maratón del año pasado, en el que consiguieron hasta 120. Además, en el Hospital del Sureste se pueden donar todos los martes y viernes en horario de mañana. Más cosas, hoy en el programa La Tertulia, Donda Cero Arganda, presentado por Libertad Martínez, es diputada de la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida, acudirán diferentes representantes de partidos políticos de Arganda. Se emitirá esta tarde de 7 y 5 a 8 en directo y tratarán el presente y el futuro del municipio con Victoria Moreno, secretaria general del Partido Socialista de Arganda, Amalia Guillén, secretaria general del Partido Popular en Arganda, y Miguel Ángel López, concejal de Ciudadanos en Arganda. Martínez afirma que en su programa espera dar a conocer la labor de distintas personalidades que utilizan su tiempo para mejorar la actividad de los municipios y ciudades, por lo que espera mostrar el trabajo tanto de políticos como de sindicatos y asociaciones de vecinos mediante sencillas tertulias. Escuchamos a Libertad Martínez. Lo que hemos elaborado es una tertulia para que la gente conozca quiénes son, no solamente los políticos que les gobiernan, sino los que están en la oposición, la gente que se mueve, la gente que está en los sindicatos, en las asociaciones de vecinos, la gente que más o menos pues dedica una parte importante de su tiempo a hacer cosas que consideran o consideramos todos pues que están muy bien para la mejor calidad de vida de todo el mundo. Va a ser una tertulia intentando ser muy ligera, muy sencillita, sin grandes pretensiones.
Pueden escuchar el programa La Tertulia de 7 y 5 a 8 de esta tarde en la sintonía 100.0 FM o a través de la página web radiosurestemadrid.com. 1 y 59 minutos, como último apunte les indicamos que la farmacia que está de guardia hoy lunes 23 de mayo en Arganda es la que se encuentra en la avenida del Instituto número 5. Y hasta aquí nuestro informativo local que da cobertura a toda la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Ahora les dejamos con más noticias, noticias nacionales e internacionales. Volveremos a tomar el relevo mañana a eso de las 12:30 con Medios Días en la Onda, dirigido y presentado por Jorge Plaza. No hay tiempo para más, que pasen una buena tarde, hasta mañana. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El comisario económico Pierre Moscovici vuelve a advertir de que no tenemos margen para incumplimientos económicos. Nuestros candidatos no se permiten tanta franqueza estando en...